Welcome to the 13th and last session of this online reading class. Today we'll paint the weight of influence on our model so our rig can drive its movement. We will work just on one side, and then we'll mirror the weights so it takes less time and also so it's perfectly symmetric. After this, we'll learn a methodology to polish our influences and get rid of any errors we might have. Lastly, we'll make a simple walk cycle to test our final rig, which also will be your last unit's test. I am very happy that we learned so much during this class and that you are starting to become real engineers in animation and visual effects by learning one of the most difficult and intensive tasks of professional 3D animation. I hope you are as eager to start today as I am. Let's finish up this full body rig for biped characters. Bienvenidos a la 13ª y última sesión de la clase de rigging online. El día de hoy pintaremos los pesos de influencia en nuestro modelo para que nuestro rig pueda conducir sus movimientos. Trabajaremos solo en un lado y después copiaremos los pesos al otro lado del personaje. De esta forma es más rápido y además nos aseguramos que los pesos están dibujados de forma perfectamente simétrica. Después aprenderemos un útil método para pulir las deformaciones de nuestro modelo y deshacernos de cualquier error que pueda haber ocurrido. Finalmente, animaremos una caminata simple para probar nuestro rig, que de paso será el examen de la tercera unidad. Este puede ser entregado, renderizado o en PlayBlast, esa es tu decisión. Estoy muy contento de que hayamos aprendido tanto en esta clase y que ustedes están comenzando a convertirse en verdaderos ingenieros en animación y efectos visuales al aprender una de las tareas más difíciles e intensivas de la animación tridimensional profesional. Espero que estén tan ansiosos como yo por comenzar. Terminemos el rig de cuerpo completo del personaje bípedo. Así que continuaremos desde nuestro apartado número 59 en la página 89. Aquí habla acerca de bloquear nuestras cejas con... Aquí yo hice unas cejas que estaban encimadas, entonces las cejas las bloqueé con los pesos y... El skinning de dual cuaternion, ahorita explicamos todo eso. Entonces, aquí se añaden los joints BN a las influencias ya de un mesh que ya tenga las influencias puestas. Y... la forma en que se emparenta la cabeza, si ya está trabajada aparte con el curso que les he comentado, se puede conectar de esta forma. Y bueno, dice que si estamos haciendo el bind por primera vez, es decir, si primero hicimos el del cuerpo y no hemos hecho una relación entre nuestros huesos con nuestro personaje. O sea, que dice en el manual que utilicemos estos settings. Entonces lo que vamos a hacer... Es que, bueno, cuidadosamente durante todo nuestro rig le fuimos poniendo a los huesos el prefijo BN, a aquellos huesos que van a ir amarrados directamente a nuestra malla de nuestro personaje, ¿verdad? Entonces, en esta ventanita de aquí arriba, fíjense cómo tiene diferentes funcionalidades. Puede que ustedes la tengan viéndose así como X, Y y Z. Y si la cambiamos, tiene diferentes. Tiene, por ejemplo, para cambiar nombre o tiene seleccionar. Nombre, por nombre, ¿ok? Select by name. Seleccionamos este y aquí vamos a poner BN, que es nuestro prefijo, asterisco. BN asterisco y enter. Y esto va a seleccionar todos nuestros huesos BN, ¿verdad? Todos aquellos huesos BN que tenemos marcados como BN, lo podemos checar rápidamente en nuestro outliner. Aquí le aprieto F y vean como lo único que seleccionó fueron, bueno, y unos point constraints por ahí que no importa mucho, pero son únicamente mis huesos BN, ¿ok? Entonces, después voy a seleccionar la malla del personaje. Para eso la tenemos que sacar aquí de reference, ¿ok? Y nos vamos a ir al menú, o sea, los huesos, mayúsculas apretada, y selecciono la malla del personaje. Y entonces me voy a mi set de menús de rigging, y me voy a esqueleto, y me voy a... a skin, por eso a skin y a bind skin con opciones, ¿okay? Entonces en las opciones, en el manual viene que tiene que ser los huesos seleccionados, la distancia más cercana. Aquí viene
clásico lineal, pero en el manual nos dice que utilicemos este que se llama weight blended. ¿Eh? Y bueno, normal weights van a estar en posts, vamos a permitir diferentes bind poses, hasta 5. No vamos a mantener el máximo de influencias, eso es lo único que está despalomeado. El drop off rate en 4, remove induced influences y colorize skeleton. Entonces hacemos esto y apretamos bind skin, ¿ok? Y con esto ahora ya ha quedado unida nuestra malla con nuestro personaje. Por supuesto, vean cómo esto no está bien, vean cómo estos pesos hay que arreglarlos. Por default no nos da un muy buen skin. Vean cómo hasta en el otro pie se mete. Entonces, bueno, por eso hay que pintar los pesos de manera manual, ¿ok? Y bueno, ahora dice que... vamos a hacer esto más pequeño para que se vea bien. Ahora, aquí nos habla de un tipo de skin que se llama Quaternion Skin. Y este Quaternion Skin ayuda a que la malla, al momento de doblarse, por ejemplo, las piernas al momento de doblarse, no pierda volumen la pierna, sino que se mantenga el volumen ahí, ¿ok? Aquí lo dice nuestro manual, es en el 60. Dice el skinning de Quaternions. Trabaja muy bien para las articulaciones, los dedos y las cejas y así. Bueno, y básicamente lo que hace esta herramienta es que no pierda volumen nuestro personaje donde nosotros le pintamos ese peso de influencia, que va a ser en los pies, las rodillas, las manos y los codos, ¿verdad? Lo más fácil es enseñar el esqueleto primero para ver exactamente dónde está la articulación de las rodillas, por ejemplo. Así que de mi outliner, en mi global move, están joints y vamos a encenderle la visibilidad. Así es fácil ver exactamente dónde está la rodilla de ese personaje, ¿verdad? Entonces, bueno, selecciono la malla de mi personaje, me voy a ir a Skin, Paint Skin Weights con opciones. Y aquí aparecen todos los huesos de influencia de mi... que están influenciando a mi personaje con su influencia específica. Por ejemplo, si buscamos acá las piernas... PN izquierdo, bola pie, tobillo, rodilla, rodilla superior y fémur, ¿ok? Entonces, bueno, aparte de tener que arreglar estas, vamos a pintar los dual cuaternions que me dijeron aquí. Entonces, me voy a pasar mi modo a dual quaternion, ¿ok? Y estas son las pinceles, tenemos más suaves y más duros pinceles, cuadrados y hasta se pueden utilizar algunos preestablecidos, imágenes. Así que bueno, con este seleccionado, el DQ Blend Weight, y aquí en Replace, le vamos a poner un valor de un 100%, que es 1. ¿Okay? Y bueno, después el pincel lo puedo hacer grande o chico, apretando la tecla B de bueno, y luego dando clic sobre el pincel. Oh, no lo agarro. Le voy de vuelta. B de bueno. Se hacen esas flechitas y se puede hacer grande o pequeño, ¿verdad? Lo voy a hacer más o menos mediano ahí, y le voy a dar una pasadita en aquellos vértices que compondrían la rodilla, tal vez estos tres. Y recordemos que esto es algo tridimensional, así que hay que hacerlo desde todos los ángulos. Un área aproximada como la que se ve en pantalla. Nada más vamos a hacer el lado izquierdo, no el lado derecho. Y después vamos a espejear esos pesos hacia el otro lado. También el pie hasta el tobillo. Con mucho cuidado ese pie. Cuidando no pintar otros elementos de la composición del personaje. Porque si no, vamos a... Después es muy difícil limpiarlo. Ahí está el pie. También nos dijeron que el codo. Entonces nuestro codo sería... aquí. Y le hacemos una especie de brazalete alrededor de todo el cuadro. Listo, ¿verdad? Y por último, la mano. ¿Okay? La mano a partir de la muñeca, toda la mano completita, con mucho cuidado, todos los dedos. En todos los ángulos. Aquí falta la palma. Partes de los dedos, vamos a darle otra revisadita por acá.
Listo, muy bien. Eso es. Entonces, bueno, no lo vamos a hacer de ambos lados, sino que le vamos a venir a skin y mirror skin weights, y eso ya hizo que se copiara a los dos lados de manera idéntica, porque es muy importante también que en ambos lados tenga idénticas sus transformaciones, porque por ejemplo en la cara sí sonríe, digo, no, a lo mejor no en los brazos no se nota tanto, pero en la cara si una se levanta más que la otra, pues se va a ver una risa muy chueca y muy mala, ¿verdad? Tiene que ser perfectamente simétrico de ambas partes del cuerpo, ¿okay? De ambos lados, izquierdo y derecho del cuerpo. Entonces ahí hemos pintado ya los cuaternios y podemos seguir revisando el resto de nuestro manual. Bien, y bueno, vamos a empezar a trabajar, como dice aquí el manual por los pies. Voy a seleccionar el personaje, me voy nuevamente a la herramienta de skin que está aquí, como la usé por la última vez. Y bueno, vamos a ver ahora el skin weight, ¿ok? Y aquí tenemos la selección de nuestros... asignación de peso de nuestros diferentes huesitos. Por ejemplo, este es el BN izquierdo volapié. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a limpiarlo, vamos a hacer que quede parejito. Le voy a poner aquí en replace y le voy a pintar. Muy importante, antes de hacer esto hay que normalizar los pesos, ponerle aquí en post, ¿ok? Ponerle que sí. Y bien, al momento ya de dibujarlo ya no se deforma de esa manera extravagante como estaba haciendo, ¿okay? Entonces pinto con mucho cuidado hasta dónde va a ir la influencia de la bola del pie, que es hasta ahí más o menos, para que se pare como en esta parte de aquí. Y después puedo cambiar el valor a 0 y refinarlo, hacer que no se salga de su lugar tanto. Sí puede tener un poquito como de degradado, digamos, entre las diferentes partes, pero solo un poquito, no tanto. Oh, ahí me pasé, fui para atrás, control Z, lo vuelvo a dibujar con cuidado, ahí también, así está bien. Ok, después también con 0 le voy a pasar al otro pie un poco. Están tan cercas que puede ser que el peso de un hueso se pase a la piel del otro pie, entonces dale una revisadita nada más y asegurarnos que no está ocurriendo tal cosa. Otra forma de probarlo también es probar ese control, por ejemplo, de la bola del pie aquí. Y no, me parece que no se mete al otro lado, así que eso ya es correcto. Puedo continuar. Voy nuevamente a pintar mis pesos y voy a seleccionar el hueso izquierdo del tobillo. Fíjense cómo el izquierdo del tobillo llega hasta los dedos, entonces hay que quitarle esa parte de los dedos. Darle una pasadita a la pierna de al lado para asegurarnos que no se haya pasado parte del peso de este lado al otro lado. Bueno, y vamos a remarcarlo bien ahora sí al 100%. Recuerden que podemos hacer nuestro pincel de distintos tamaños y a partir del hueso del tobillo hacia abajo podemos pintar y obviamente pues hasta donde sería la bola del pie, ¿verdad? Todo esto tiene que estar pintado al 100%, tiene que ser influenciado al 100% por ese hueso. El talón también. Bueno, eso está mucho mejor pintado. Podemos tal vez con el 0 darle una pasadita nada más para que no se pase tanto arriba de su límite. Algo así como eso. También una pasadita a la pierna de al lado. No tenga nada de peso dibujado, y eso fue el tobillo. Podemos ir a la rodilla inferior. La rodilla inferior está pintada hasta el tobillo, entonces le podemos quitar la influencia que tiene hasta acá. Fue hasta donde nosotros pintamos ese tobillo. Fíjense cómo está a
abajo del pie tiene y todo esto hay que cuidárselo. Y después con un, bueno, vamos a pintarle también de una vez encima de la rodilla, cuidarle que ya no tenga pesos pintados más allá. De su área de influencia que debería de ser. El otro rodillo también le doy una pasadita, por si las dudas. Y listo, ahora con un valor del 100% le puedo remarcar ahora sí exactamente sus confines y que todo su interior esté perfectamente blanco. Y más o menos, que todo quede 100% blanco. Acá abajo también le damos una pasadita. Algo así. Y bien, nuevamente le voy a poner valor de 0 y voy a hacer un poco más grande mi brocha y se lo voy a pasar por la otra pierna para asegurarme que una pierna no está contaminando a la otra. Ahí está bien. Vamos a ir después a nuestra rodilla superior. En este caso, esta puntada está muy por afuera de donde debería estar. Así que yo también le voy a limpiar primero con cero todo el área exterior. La otra pierna también. Y bueno, ahora vamos a remarcarla con un valor del 100%. Ahora ese pincel es muy grande. Un poquito más de fineza, tal vez dos o tres vértices de alto. Algo como lo que se ve en pantalla. Listo, ¿verdad? Si siento que se sale un poquito, bueno, pues puedo poner el 0% y pasarle por aquí. De hecho, sí estaba como muy arriba. Checar la otra pierna, siempre recordar limpiar las influencias del lado opuesto, porque de otra manera luego se van a meter. Ok, ahí está la rodilla. Podemos pasar por último al fémur. Al joint de nuestro fémur, voy a empezar también por limpiar un poco acá abajo. Más o menos. Y después, bueno, vamos a limpiar también acá arriba. Fíjense cómo aquí tiene que seguir la forma natural de la anatomía. Tiene que seguir como la forma redonda del cuerpo hacia la parte trasera de el tronco y el trasero. ¿Okay? Y ahora sí, con una de 100%, más pequeña para mejor control, vamos a remarcarla un 100%. Hay que hacerle su formita como de una especie como de trusa, como algo así por el estilo. Aquí se pasó, pero no le hace, después podemos regresar a cero y con cuidado borrarle aquí. Ahí está mejor. Nuevamente con 100%, hasta puede ser un poco más grande para esta área. Ese pincel. Cubrir más parte de esa pierna más rápidamente. Así. Oh, ahí pinté en la otra pierna, control Z, muy importante no cuidar de no pintar en la otra pierna y vamos a hacerlo un poco más chico para detallarlo. Esta parte de aquí tal vez. Tal vez aquí se pasa un poco.
Entonces, bueno, pues así es el asunto, ¿no? Se van pintando y despintando los pesos hasta que quedan correctos más o menos, y ya que se tiene una idea aproximada como lo que tenemos ahorita, podemos incrementar y guardar. Podemos ponerle mirror a nuestros pesos y podemos probar esa pierna, a ver qué tal funciona el skin. Es un poco mal, miren cómo se mete de un lado hacia el otro, ¿verdad? Por eso hay que probarlo. El skin de este lado está jalando al skin de acá, entonces, y a su vez el otro también. Entonces, bueno. Control Z, vamos a regresar al personaje. Nuevamente voy aquí al skin. Y vamos a, con un valor de 0, vamos a pasarlo por esta pena. Si se vieron un poquito, estaba pintado, ¿verdad? Entonces, ahí el problema. Si tiene un poquito de pintura del otro, obviamente lo va a jalar. También podemos probar el inverso. Izquierdo fémur y luego izquierdo fémur join derecho. También podemos borrar de nuestro otro lado los pesos de influencia indeseados. Este tiene otros que suben hasta acá, hasta el estómago. A un costado. Lo más limpio posible va a hacer que mi personaje, pues obviamente, funcione bien, ¿verdad? Funcione correctamente. Aquí ya ocurre menos, así que esto debe estar viniendo de otros lugares de influencia. Vamos a ver nuestra bola izquierda pie. Con un valor de 0 y un pincel un poco más grande, le voy a dar una pasada. Esto no debería tener nada de influencia. También fíjense, podríamos animar el controlador. Podemos ponerle aquí una S en un fotograma clave y unos 10 cuadros más adelante subirla. Entonces, al momento de estar en el modo de skin, también puedo ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Puedo venir aquí a mis huesos. Por ejemplo, este de bola pie. Y le puedo pintar con negro de este lado. Un poco. No se movió, quiere decir que eso no era. Entonces vamos al tobillo. Un poquito, vean cómo ya aquí sí está recuperando parte de su forma. Entonces, bueno, ahora vamos a la rodilla inferior. Nuevamente está bastante más. Se solucionó bastantes deformaciones inadecuadas. Ahí se sigue viendo que hay algunos que todavía tienen algún tipo de influencia desde allá. Y luego el de la rodilla superior, ¿verdad? Entonces, aquí ya casi regresó a su forma original, ¿verdad? Quiere decir que había pesos que casi eran invisibles que estaban pintados ahí, y pues por eso hay que revisarlo de esta forma. Hasta le puedo dar una segunda vuelta a lugares donde crea que hay todavía geometría que le esté ocurriendo esto que estamos viendo. ¿No? Bien, me parece que eso está mejor. Ahora podemos copiar los pesos de influencia de un lado al otro, skin mirror skin weights. Oh, control Z. Skin mirror skin weights con opciones. Vamos a ver aquí. Es de YX, sí. Positivo a negativo, sí. Vamos a probar con el componente más cercano. Normalizar y hizo eso. Bueno, entonces nos vamos para atrás. Control Z. Vamos a hacer lo opuesto, lo mismo en el opuesto. Voy a venir aquí y lo voy a regresar esto a ceros. Lo hice en un fotograma inadecuado. Ahora voy a seleccionar estos y les voy a poner aquí, nada más aquí. Así borrar, delete los fotogramas, ¿ok? Y ahora el otro pie, vamos a hacer algo igual. Lo voy a poner ese ahí y 10 cuadros más adelante lo voy a levantar una pose más o menos extrema. Y aquí puedo ver que hay problemas, ¿verdad? De interpenetración de una influencia hacia el otro lado. Entonces, bueno, vamos a nuevamente seleccionar la malla, nuestra herramienta de Paint.
en tools y vamos a buscar la pierna derecha. Pierna derecha, aquí está. Y puedo lo mismo, ¿no? Pintar de ceros todos los vértices de la deformación de la pierna contraria. Eso parece no tener tanta influencia, pero bueno, este sí ya más. Fue notorio que varios de los vértices regresaron a su lugar. Después nuestra rodilla inferior, todavía más, se deformaba bastante. Bien, y por último la rodilla superior, este también tenía. Obviamente estamos despintando cualquier peso que pueda haber, por eso está en ceros, ¿verdad? Lo está reemplazando el 100%, lo está reemplazando por un 0% en todos aquellos lugares en los que está la geometría regresando a su lugar, ¿verdad? Y me queda ya nada más el del joint, el del fémur, perdón. Me le damos pasadita. Y muy bien. Ahora lo que podemos ver es que después de hacer este procedimiento, ambas piernas ya no tienen ese problema, ¿verdad? Si yo me llevo a ceros nuevamente esta, cero. No. Bueno, le puedo seleccionar los fotogramas claves y borrarlos del Delete. Ok. Y bueno, ya hace esa funcionalidad. Todavía se le pueden corregir cosas, obviamente. Todavía veo que aquí en el estómago hace que se deforme también el estómago cuando no debería. Y del lado opuesto. Todavía se mete un poquito acá. Vamos a revisarlo. En nuestras herramientas, es nuestra pierna izquierda. Estamos ahora al revés, de atrás para adelante. Y sí, miren, aquí tenía ya dibujado esas influencias mal hechas, ¿verdad? Aquí también. Oh, ahí me pasé. Obviamente ahorita estoy haciendo movimientos muy exagerados, ¿verdad? Eso es casi como de un contorsionista o un actor profesional, no sé, alguien que ha tenido oportunidad de tener experiencias circenses, ¿no? Del circo. Creo que eso ya lo arregló. Ya no veo que esa pierna influencie a la otra, ¿verdad? Vamos a regresar todo esto a ceros. Asegurarnos que no queden llaves de animación por ahí. La influencia de acá ya no molesta acá, perfecto. Y la de acá. Tampoco, ¿verdad? Así que ya es correcto. Esto ya está más, va a ser más sencillo de animar. Y bien, podemos continuar trabajando hacia arriba, hacia la cabeza del personaje. Así que bueno, para continuar, vamos a continuar con el hueso, el bien joint de la pelvis. Voy a seleccionar el personaje y voy a entrar otra vez a mi herramienta de Paint Weights. Y ya tenemos ambas piernas. Y bueno, después tenemos nuestro DNSPA, que es justo aquí en la cadera del personaje, entonces vamos a pintarle también sus pesos.
un valor de 100 y con una mucho más pequeña pincel le puedo hacer una especie como de trusa. Recuerden que solo tiene que ser hecho de un lado correctamente, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo así como de todo a la vez para darme una idea aproximada, pero como quiera luego lo voy a espejear. Ah, no, un momento. Este tiene que seguir también la redondez natural del cuerpo. Es como una especie como de trusa, como ustedes podrán ver. Este también le puedo pasar unos cuantos por aquí. Y bueno, realmente el lado que me interesaba es el izquierdo. Así que lo vamos a cuidar un poco más que el lado derecho. Hasta ahí. Le voy a borrar un poco de la influencia que él debería tener la pierna. Que quede lo más redondito posible. Creo que aquí me faltó pintarle un peso. Quede bien marcado todo al 100%, lo que se tiene que marcar. Bueno, listo, le podemos poner Skeleton Mirror Joints, ¿ok? Oh, no, claro que no, Skin, perdón, Mirror Skin. Es algo muy raro, ¿verdad? Skin, nuevamente Mirror Skin con opciones. Vamos a poner Closest Point on Surface in Mirror. Como quieran, no lo hace bien. Bueno, pues vamos a hacerlo ahí nosotros medio manual. Y ahí ya me pasa. Solo llega hasta aquí. Está bien, pero ahora tengo que quitarle tanta influencia que tiene de este lado aquí en la cadera. Sí, me pasó un poco. Creo que eso está mejor. Sigue las formas naturales como del cuerpo. Y que no tenga demasiado peso fuera de su área de influencia, ¿verdad? Eso no está mal. Ahora vamos al hueso SB. El hueso SB también lo vamos a marcar. Tal vez un poco más grande mi pincel, como así. Su influencia llegaría como hasta ahí, yo creo, más o menos. ¿Qué? Algo así. Vamos a ir al hueso C. El hueso C pues también es algo similar. Son aros que le dan vuelta alrededor del cuerpo al personaje. El hueso D, hasta donde llega el C, hasta ahí. Así que el D tiene que llegar hasta aquí, más o menos. Tal vez algo así, solo que acá me pase un poco. Podemos limpiarlo después. Algo así, después nuestro hueso E. Nuestro hueso E. Tendría que... No tendría que agarrar tan abajo, lo voy a borrar aquí. Vamos a ponerle un 100% y sería como un área aquí más o menos en el pecho.
En la espalda. Algo así. Luego el hombro derecho, pues tiene que estar arrollado ese hombro. Ahora dibujé el peso en el brazo contrario, así que podría, para espejearlo, podría venir a skin, mirror skin weights, y en lugar de que sea de negativo a positivo, que sea de positivo a negativo, de positivo a negativo, que sea de negativo a positivo, y le podemos poner aquí mirror y checarnos, oh, el peso de influencia del hombro opuesto. No limpia la cabeza. Vamos a ponerle un peso de 0% y dibujarle sobre la cabeza. Esta influencia es para el hombro, no para la cabeza, ¿verdad? Sirve que limpie un poquito ese hombro y ahora vamos a espejearlo ahora sí. Skin mirror. Vamos a usar aquí Closest Component. A ver si hace. Aplicar y acá se llenó del otro lado de influencia del otro joint. Y limpiamos y ya. Y después en nuestro otro hombro. Hay que remarcarlo más. Y borrarle la influencia, ¿verdad? La cara. Ahí está. Tiene bastante influencia. Así que qué bueno que la revisamos con cuidado. Y bien, eso ya logró hacer toda mi columna vertebral. Hueso SP. No me lo está haciendo completamente bien, pero bueno, vamos a hacerlo manual. Darle la influencia de eso acá. Acá también ocupa, le igualemos un poco. Ya tenemos los hombros también. Y trabajemos en los brazos. Y bueno, comencemos por el ven izquierdo, brazo, derecho, 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 brazo 1. Derecho, índice, medio. Brazo 2, acá está. Entonces, bueno, hacemos lo mismo. Este tiene que comenzar desde la parte superior del brazo y llegar hasta el codo. Tener todo eso marcado. Correcto. Tal vez darle una limpiadita, que no se salga tanto de acá. No abarque más allá de donde está ese brazo, no deforme tanto la espalda o la axila. Igual el codo para abajo ya, su influencia debe ser la del codo. Y listo.
Podemos ir ahora al codo. Al revés, primero borro acá y acá. No se salga de su lugar de influencia. Igual la muñeca. Que no llegue más lejos de ahí. Y después remarcamos lo que sí debería de estar, que es todo esto de aquí hasta acá. Todo el antebrazo. Y listo, después podemos ir a la muñeca. Aquí hay que empezar a ser más cuidadosos porque ya no hay que penetrar donde están los dedos. La muñeca es como casi que esto de aquí nada más. Esto de aquí. Y un poco de acá. Algo así. Ok, y luego siguen los dedos, entonces, bueno, pues de modo, así es el asunto, ¿verdad? Efectivamente, hay que tener más cuidado todavía aquí con los dedos, porque es más pequeñito el lugar. Oh, ya me pasé, debe llegar nada más hasta el primer, hasta su primer falange. Puedo seleccionar aquí la influencia, apretar F, ¿no? No funciona así. Bueno, entonces vamos a dibujarle hasta la primera falange. Dibujarle la otra falange, hasta la siguiente falange. Cuidado de que no se meta lo menos posible a otros dedos, que sea nada más local en el mismo. Aquí ya está pintado todo este, así que ahora hay que despintarlo con mucho cuidado. Más o menos. ¿Okay? Puedo ir a mi siguiente huesito, que este es el puro, aro de aquí. Ahí local. Después el siguiente, el anular, es desde el siguiente hasta el último, bueno, hasta el penúltimo huesito. El C, que es a partir de este para abajo, y ya es todo el resto, ¿verdad? El bone ends no va esquineado, así que solo se pinta hasta este hueso de aquí. Y listo, ¿verdad? Podríamos tal vez cuidarle un poquito que no suba tanto la influencia de esta parte del dedo. Sea más localizada. Y listo, ¿verdad? Ya tengo todo un dedo. Puedo continuar con el siguiente dedo. Comienzo con el índice. Borrando un poco de la influencia de más atrás. Nada más se mueve a partir del nudillo. Y 100% ese tiene que llegar únicamente en el primer vértex, ¿verdad? Algo así. El siguiente es a partir de la siguiente línea hasta el siguiente hueso, ¿ok? Como tres vértices nada más hacia arriba, ¿verdad? Ahí está, vamos al siguiente huesito, el índice nada más es un aro, el índice A nada más es un aro alrededor de donde está ese hueso. Ahí está. Mi siguiente hueso a partir del siguiente hasta pasando dos vértices nuevamente. Está
El siguiente nada más es un aro alrededor de ese lugar. Y por último, a partir de este hacia arriba, ya es todo el dedo completito, ¿verdad? Este sí se traspasó mucho más abajo, así que vamos a darle una pasadita para acotarlo bien a su lugar. Así está mejor. Y listo, podemos ir con nuestro siguiente dedo, que es el dedo medio. Bueno, lo bueno es que solo se tiene que hacer de un lado, ¿verdad? Es lo bueno. Este nada más son como estos aquí inmediatos a él, ¿ok? Y el siguiente sí llega desde aquí hasta este de acá arriba, 3. Muy bien. Vamos a darle un poquito de limpieza entre los siguientes y los anteriores. Seleccionar nuestro siguiente falange. Nuevamente en 100 y ese también nada más es un aro alrededor. Oh, aquí me pinté otro dedo que no era, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. El que sigue desde ese hasta el de acá, 3 también, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo, ¿verdad? Y también damos una pasadita aquí con un valor de 0 para que quede más acotado. Influencia a su hueso específico. Oh. Así ya está, vamos al siguiente. Esto lo voy a limpiar primero. Solo debe ser un aro en donde está él y ya. Ajá. Ok, y ahora con un peso de 100%, justo ese aro alrededor de él, ese sí va marcado. Y listo, podemos ir al siguiente, que ya es el último, así que es el resto del dedo para arriba. Y lo podemos limpiar un poquito de la parte de abajo. Eso hace que las transformaciones de la malla sean más locales. Oh, ahí me pasa, ahí está. Vamos a incrementar y guardar, no lo hemos hecho, pero casi que cada dedo debería estarlo haciendo y no esperarme a que truene malla para atacarme. Y eso creo que ya fueron todos los dedos. Ven el derecho. Ahora es que me cambió de lugar, vamos a ver. Brazo, codo, muñeca, anular este, vamos a realizarlo. Anulará. Aquí parece que le faltó y peso de influencia en esta parte. Y le sobró en la parte de arriba. Se metió hasta otros dedos, así que bueno, hay que limpiar todo esto, ¿verdad? A lo mejor este y este sí. ¿Okay? Eso es de ahí, pero a partir del siguiente. Ya tiene que ser más localizado. Un 100%. Y bueno, le puedo pasar nuevamente el 0. Por aquí. Por acá. Ahí está mejor. El que sigue nada más es un aro. Creo que este ya lo había hecho a lo mejor. Nada más había que corregirlo un poco. ¿Sí? Ahí se ve, no, este no está hecho. Entonces voy a revisarlos todos. Cuando menos pasarles
el 0 para que queden bien. ¿Sí? Después el que sigue nada más es un aro ahí local alrededor de él mismo. Entonces al 100%, este tiene que pasar por aquí. Eso está bien, pero en cambio, a partir de ahí para arriba ya no deben de estar pintados. Ya le pertenece a la última parte del dedo. Hay que despintarlo con cuidado. Y después en el siguiente, sí, asignarle el 100% de ese peso. No, ahí le pinté al otro dedo y control Z para no fastidiarlo, muy bien. Y le pasamos por último un poquito de limpiador. Lo borramos un poquito en los que no son. Listo, vamos a ponerle aquí increment and save. Bueno, se regresó hasta el principio y vamos de vuelta. BN izquierdo medio. Todos estos ya son izquierdos, vamos a revisarlos. Izquierdo, codo, muñeca, anular, 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 índice, 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 índice. Creo que me falta solo el pulgar. Medio, 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 ¿sí? Meñique, ah no, el meñique también. Porque el meñique, vamos a limpiarle un poquito, no debe de llegar hasta más allá de la muñeca, sino únicamente más o menos de donde está su hueso hacia abajo. Tiene que tener así como la bolita de la mano. Bueno, no la bolita, sino el, como una carnita que tenemos ahí en la mano. Como hasta ahí más o menos, ese primer hueso. Así vamos a ponerle en 100% y le remarcamos bien las zonas que se tienen que mover. Ahí está. Vamos al siguiente, el meñique 1. Este nada más es una bolita, así que hasta ahí. Meñique B, ese sí ya son 3. Vertex es de altura. Listo, le podemos borrar un poquito en los extremos para que no se meta a la influencia de los otros huesos tanto. Podemos ir al siguiente, nuevamente le ponemos un 100%, este es muy local, nada más es un sol varito, y este se acabó, ¿verdad? Nuevamente le puedo pasar con los ceros acá arriba y acá abajo. Y podemos pasar a nuestro siguiente huesito. Y bueno, estas tareas sí son como repetitivas y se tienen que hacer. Son algo trabajosas, pero esto va a hacer que el personaje esté perfectamente bien asignado cada uno de sus huesos y su funcionalidad. Y entonces podamos adquirir animaciones estéticas. Porque de otro lado, si se mueve todo chueco y todo mal, pues evidentemente así no queda en Pixar, ¿verdad? No vemos que los monos están todos torcidos al momento de moverse o mueven mal sus miembros, se ve que se jala al mismo tiempo otra parte del modelo cada que se mueve otra parte, etcétera, ¿verdad? Eso no ocurre, entonces en nosotros tampoco debería de ocurrir. Le damos un poquito de limpieza. Todo esto va a ser más localizado el movimiento de cada uno de esos controles, y ahí está. Ahora el siguiente nada más es nuevamente un aro que va alrededor. Ya está muy grande aquí mi pincel, lo voy a hacer más pequeño para estos detalles más finos. Y alrededor de todo ese aro lo marcamos, y ya nada más nos queda la última parte. Hay que marcarlo todo de ese aro hacia arriba. Y bueno, y también le pasamos una limpiadita también aquí abajo. ¿Okay? Oh, se me pasó. Listo, vamos a incrementar y guardar. Y solo nos queda ahora sí el pulgar de la mano izquierda.
Este sí es la bola de la mano, ¿verdad? La bolita que tenemos aquí en la mano. Entonces, vamos a ponerle primero un valor de 0. Vamos a hacerlo un poco más grande y voy a limpiarle. Que únicamente quede más localizado donde queda esta bola de la mano, ¿ok? Y no se pasa hasta acá. Nada más tiene que llegar hasta ahí. Ya lo limpié y ahora lo voy a remarcar con 100%. Aquellas zonas que sí queremos que sean influenciadas por este huesito. Sería un área más o menos así. Bueno, y a partir de eso podemos empezar con nuestro primer aro. Vamos a despintar toda esta área de aquí. Está muy lejos de su área de influencia. Con un 100% y más pequeño. Vamos a hacer el lado alrededor. Listo, ¿verdad? Ahora nuestro siguiente, lo marcamos bien, de dónde a dónde debe de correr. Son 4. Okay. A lo mejor me estoy pasando por poquito en uno de ellos. Ahorita se lo borramos. Este sí ya me pasé, vamos a ver, hasta ahí. Ok, y luego con el borrador lo pulimos un poquito, que no, la influencia no llegue tan lejos, desde ese hueso hasta acá. Ahí está más o menos, y podemos ir al siguiente componente, con un 100% primero tal vez darle el loop alrededor. Ahí está, y luego tal vez darle una limpiadita también. Ok, y el resto tiene que estar dominado por el último huesito del pulgar, ¿ok? Ok, puesto que he tenido algunos problemas ahorita para estar espejeando de un lado a otro, no sé, tengo que revisar las opciones para hacer esto. Primero lo vamos a guardar tal y como está, ya lo terminamos, esto es ya todo el cuerpo, ahora sí. Solo faltan las influencias de los huesos de torsión sobre los propios brazos, pero eso ahorita lo checamos con el manual. Así que voy a incrementar y guardar. Y ahora vamos a tratar de hacer el skin, el mirror. Lo voy a poner en skin, mirror skin weights con opciones. Le voy a poner reset, editar, reset. Y tal y como está, le vamos a poner aquí mirror. Y ahorita lo revisamos a ver si funciona bien. Bueno, para probarlo podemos hacerlo ya sea en FK o en IK, no importa mucho. Podemos agarrar cualquiera de ellos. Y miren, ven, todo funciona bien menos la cabeza, porque la cabeza no está todavía asignada. Entonces está asignada ahí a algún lugar de la mano. Se mueve muy bien ese brazo, salvo la cabeza. Ahorita no nos preocupemos de eso. Esto también no pierde volumen, está bien. Este otro controlador. Muy bien, ahí tenemos el funcionamiento de esa muñeca. Hay un poco de influencia de la muñeca que va hacia atrás acá. Eso hay que corregirlo más adelante. Y podemos probar también nuestros huesos de las manos. Podemos ir, venir aquí con cuidado y seleccionarlos todos. No los huesos, sino los controladores. A lo mejor aquí podría por un momento desaparecer mis huesitos quitándole el rayos X. Entonces estoy manteniendo apretada la tecla de mayúsculas en lo que estoy dando todos estos clics para agregarlos a la selección. Ok, y ahora sí en rotación, los puedo probar rotarlos. O sea, así no se animan, ¿verdad? Pero con esto los puedo probar. Ahora lo que me estoy fijando es que, fíjense, este hueso de acá modifica una parte de la pierna, entonces es parte de los problemas de skin que podemos tener, ¿verdad? Que por eso se hace toda una serie de limpieza después de hacer esto. Bueno, ahorita vamos a dejar eso por un momento. Ahorita revisamos todos esos. Quiero ahora revisar cosas como la cadera, por ejemplo.
No está mal, sin embargo, miren, aquí hay algunos errores que se tienen que corregir. Todo eso es la fase de corrección de errores. Esto de aquí que se ve así como en capas, muy raro. Podemos probar nuestro rig de torsión del cuerpo para que veamos cómo no pierde volumen. Digo, aquí ya está como aplastado el personaje, pero está hecho pues un rig para mantener el volumen. Los hombros tienen influencia también sobre la cabeza, que está mal, y tienen influencia aquí sobre esta parte del pecho, que está mal. Y bueno, para eso se va a hacer un procedimiento similar al que hicimos con las piernas, es decir, a la pierna la agarré en el cuadro 1, la dejé en su posición inicial, y en el cuadro 10 la llevé a un fotograma extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora para corregir las posturas de esos pesos. Antes de eso, vamos a hacer que la cabeza quede pegado a algún hueso de los que está por allá dentro del cráneo. Puedo ir al modo de skin, puedo decir que me muestre otra vez mis joints, y al modo de paint skin, en tool settings. Y bueno, si se fijan, aquí no viene la cabeza, porque la cabeza son unos huesos que yo creé y que no les puse nombre, ¿verdad? Tenemos uno que se llama Joint 6. A lo mejor sobre ese puedo ponerle los pesos de la cabeza. Lo ideal sería, bueno, pues ponerle a cada una de sus partes distintas. Al cuello, que sea el cuello. Hagamos el cuello también, pues. Aquí le voy a cambiar el nombre a este, le voy a poner BN-Cuello 01. Y el siguiente huesito aquí en la jerarquía le voy a poner BN-Cabeza 01. Ok, yo así le podría poner nombre a todos y meterlos a todos. Pero bueno, ahorita nada más voy a utilizar esos dos que acabo de hacer. Los voy a seleccionar ambos, este primero y con mayúsculas este otro, para que queden ambos al mismo tiempo. Después voy a poner la malla del personaje y vamos a venir aquí a Skin, Edit Influences y Add Influence. Okay. Entonces aquí con opciones. O sea, la geometría, todo esto está bien. Todo eso está bien y le vamos a poner añadir. ¿Okay? Entonces ahora sí, si vengo nuevamente a mi skin, puedo ver que están BN cuello y BN cabeza, que los aumenté yo después, ¿verdad? Entonces a BN cabeza le voy a, con un valor del 100% y un pincel un poco más grande, vamos a pintarle la influencia exactamente en toda la cabeza. Con mucho cuidado de que quede toda nuestra cabeza, menos el cuello. Bien. Okay, ahí está el 100% y en el cuello, nada más en su fragmento de cuello, ¿verdad? Tiene más pintado aquí arriba, así que vamos a limpiárselo, vamos a borrarle la influencia extra que tiene en la parte superior del cráneo, que no tiene por qué. Algo así. Ahí no está mal. Y bueno, si voy nuevamente al brazo, vamos a ver, tal vez haya que borrarle los pesos como quiera. Un poquito, sí veo que mueve la cabeza, ¿verdad? Entonces, bueno. Vamos a agarrar nuevamente nuestra herramienta. Vamos a buscar el hueso de del hombro izquierdo. Aquí está. El hueso del hombro izquierdo, su influencia. No, su influencia no debería llegar hasta acá arriba, así que se la borro. De hecho, no debería llegar tampoco tan al cuello, ni a estas partes de acá. Esto es lo que está haciendo que se deforme de manera extraña mi personaje, que está la influencia metida demasiado hasta acá. Y en cambio le falta estar mejor dibujada en donde sí debería tener el 100% de la influencia, como por ahí. Pues sí. Probemos sobre ese control.
Mejor. Porque bueno, para hacerlo bien hay que ir al cuadro 0, ponerle una llave de animación. Vamos a revisar esto, llave de animación ahí. Y en el cuadro 10 llevarlo más arriba, por ejemplo ahí, y poner otra llave de animación, ese. ¿Okay? Entonces ahora sí puedo venir aquí a mis pesos, a mi influencia de pesos, y puedo ver qué es lo que está ocurriendo. Por eso está animado, para que yo pueda ver qué es lo que esté estirando exactamente. Ya que estoy viendo esto, puedo ir nuevamente a mi herramienta para escribir con un 0 y pasarle en estas partes del cuerpo que se están deformando, que no deberían, el pincel con 0, ¿verdad? Y así ya vemos que solo está siendo modificado el hombro. Todavía le falta un poquito, si se fijan. Por eso hay que hacerlo animado para poderlo ver en el tiempo. Es muy poquita la influencia que tiene. Tal vez ya venga más bien del BN, del brazo superior izquierdo. Efectivamente, aquí también estaban. De ahí partían algunas deformaciones raras. Y ya las quitamos. Nuevamente voy al codo, al hombro, perdón. Pasamos aquí en la cara porque estaba siendo deformada. Frecuentemente me equivoco y en lugar de apretar Alt aprieto Windows, ¿verdad? Por eso sale ese menú de Windows de repente. Alt está al ladito, una disculpa. Entonces, bueno, ahí está. Ya no deforma partes que no tiene que deformar. Eso está mucho mejor. Aquí en la oreja, miren, del lado opuesto. Ahora sí, ya casi no detecto nada o casi nada, ¿no? El chiste será hacerlo perfecto, ¿eh? Ahorita a lo mejor lo estoy haciendo ya un poco rápido, así por interés de seguir a lo que sigue de la clase, pero esto es lo que se tiene que hacer con mucho cuidado. Ya que hice eso, entonces ya puedo venir aquí a mi control y seleccionar con mayúsculas y dando clic y arrastrando para que se haga la caja de selección. Y poniéndole delete a esos fotogramas claves, ¿verdad? No sé, podemos refinar, por ejemplo, la pierna. Hace rato vi que se estaba haciendo fea. Entonces vamos, en el 1 lo dejo en su default y en el 10 lo llevo a algún extremo. Sobre todo donde se vea que ocurre ese problema. Por ejemplo, más arriba, ¿no? En una pose extrema. Podría hacer aquí también y puedo arreglar esta parte de acá, etcétera, ¿ok? Y es como se trabaja esto. Es un movimiento como de Michael Jackson, muy raro, es por la rodilla. Esa rodilla también tiene que estar animada para que conduzca bien la posición de esa pierna, ¿verdad? Algo como ahí estará mejor, ¿verdad? Bueno, y lo mismo, ¿no? Hay que arreglar estos problemas de aquí, hay que entrar nuevamente al modo de skin. Ir a algún punto intermedio, por ejemplo aquí, y ver por qué se está haciendo todo de forma raro, ¿verdad? Entonces nuevamente vengo a los pesos de influencia, busco mis piernas. Aquí está el derecho. Rodilla superior, izquierdo, fémur superior, ¿ok? Y aquí está la pintura de influencias. Podemos venir aquí y pasarle un poco, tal vez con un pincel más pequeño, a esta parte de la pierna. Ahora, lo que puede estar pasando es que también no está trasladando bien el movimiento de acá atrás. Y tenemos este que se llama Smooth, y fíjense, con esto podemos darle una suavizadita. Vean cómo es fácil que se acomoden mejor esos vértices, que se hagan menos como divididos. Esta parte de aquí también un poco que se relaje. Le podemos poner Smooth para relajar esa geometría cuando se ve demasiado. Demasiado forzada, ¿ok? Bueno, creo que eso se veía mejor
Podemos ver el trabajo de la pelvis del personaje, creo que ya se ve un poco mejor. Bueno, obviamente esto no está bien animado, ahorita nada más estamos, esto es para arreglar la, el skin, ¿verdad? Ya que hice eso, puedo seleccionar al personaje y volverle a poner skin mirror, ¿verdad? Para que lo pase ya lo que acabamos de hacer a la otra pierna, de manera en que esta otra pierna tampoco deforme ya tan feo, ¿verdad? Aquí deforme un poco, vamos a ver, vamos a limpiar eso. No, bueno, pero en la otra pierna mejor. Ok, ahí. Entonces vamos a quitar ese en el primer cuadro, 10 cuadros más adelante, que se vea muy bien esa, esa deformación incorrecta. Okay. Veamos cómo está incorrecta. Y después podemos entrar al modo de skin y ver qué es lo que está ocurriendo. Esto es porque esta pierna debería estar pintada un poco más arriba. No llega, ya no llega a la forma como debería de llegar. Bueno, skin weight, vamos a ponerle... En añadir, por ejemplo, puede ser, y le podemos poner incrementos, por ejemplo, de 30, ¿no? Ponerle un poquito más, animarla a ver cómo, cómo deforma. Ah, vale, vamos a hacer los incrementos más pequeños. Entonces puedo dar clics, clics, clic, 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 hasta que salga esa geometría y se sea correctamente. Esto también tiene que ver seguramente con el hueso de la pelvis. No está puesto exactamente anatómicamente donde debería de ir. Podemos usar también la herramienta de Smooth y aquí pasarle un poco. Vean cómo eso está suavizando más la geometría, ya no se ve tan, tan rígido, tan, tan robotizado, no sé, tan... Necesita más influencia todavía. Vamos a ponerle replay 100%. Ajá, está un poquito más arriba, por eso no se estaba deformando bien. Okay, un poco más arriba. Ok. Vamos a nuestras influencias de la rodilla superior. El SPA1. Ok, aquí está. También parte del problema. Este tal vez funcione mejor con Smooth. No sea tan rígido. Sobre todo en la conexión entre los dos componentes. Parece ser el Smooth como que lo pasa a lo largo de la jerarquía. Miren cómo ya no se ve tan, tan deforme. Todavía se ve deforme, ¿verdad? Todavía hay que seguirlo trabajando más y tal vez cambiarle más el peso de este más arriba, que quede más al ras de la otra. Estoy poniendo más mute, ¿no? Probar si es entre el SPA. Vamos a ponerle aquí en añadir y la mitad del valor nada más. Y ver si eso lo marca más y si lo marca más. Entonces es al contrario. Este fémur tiene que tener más influencia y esta cadera tiene que tener menos. Exacto, eso ya hizo que recuperara más de la forma. Bueno, debe de haber ahí un punto más o menos en el que hay una frontera de hasta dónde lo puedo hacer, ¿verdad? Esto ya se está viendo mucho mejor, si lo checan. Bueno, es un movimiento raro y extremo, ¿verdad? Que los tenemos que hacer así precisamente para encontrar este tipo de errores, pero realmente... Sería muy raro que este personaje, menos de que fuera bailarín, tuviera una postura como esa. Si, si nos fijamos, voy a borrar las llaves de animación. Delete. Más bien lo que haría esta pierna sería algo como hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Algo como lo que vemos aquí. Aquí hay que... No, voy a ponerle la llave de animación a este y a la rodilla también. Y ahora sí vamos a
adelantarlo y subirlo. Subirlo. Okay. Y también la rodilla la adelantamos y la subimos. Ah, pero en mi cuadro es. Que quede más abajo. Ahí. Algo como esto, más o menos. En el cuadro 1, nada más hay que regresarlo todo a ceros. También el control del pie. A ceros. Y listo, ahora sí ya tenemos. No tenemos nada. Borró la animación del otro cuadro. Ok, ahí va de vuelta para adelante y para arriba. Espero que ahora sí. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, ya que tenemos esta posición, por ejemplo, podemos empezar a corregir cómo pierde volumen, por ejemplo, acá. Entonces, nuevamente me voy a mis herramientas para pintar los pesos. Busco la rodilla izquierda. Bueno, desde el fémur puede ser. Aquí puede ser smooth y pasarle un poquito entre la rodilla y el otro nivel. De la rodilla superior también, ponerle un poco de smooth. Vean como aquí ya dejó de deformarse tanto. Y es también porque seguramente ahí tiene influencia, entonces podemos ponerle, aquí, borrársela. Luego en la rodilla inferior también, parece que aquí le falta un poco de peso, de influencia. Esto está mejor. Bueno, ya esas deformaciones de la pierna se empiezan a ver más correctas, ¿verdad? Esto me parece que el fémur está modificando partes que no debería por acá arriba en el estómago. O alguno de ellos. Podemos pasarlo en diferentes niveles. Esto ya lo arregló. Una de las partes. Ah, pues me parece que sí, ya estuvo suave, ¿verdad? La deformación de la pompi, tal vez haya que pasarle ese smooth también un poco. Que se vea también que la geometría corre, fluye de manera correcta a lo largo de los movimientos, ¿verdad? Que no se vea toda así encontrada. Por ejemplo, aquí ya se ve que toda fluye. Es correcto, con esta herramienta puede ayudar un poquito a que se vea más estético, y eso es muy importante porque pues, es algo orgánico y tiene que tener esa apariencia como elástica, muy suave. Eso ya está mejor, mucho mejor. Y bueno, esto es lo que se hace para limpiar entonces, como estábamos diciendo, los pesos del personaje. ¿Ok? Entonces puedo probar si vamos a hacer una caminata. Necesito que funcione bien la bola del pie. Perfecto. La punta del pie. Muy bien. El talón. Ah, bueno, no les he espejeado. Vamos a seleccionar el personaje y vamos a ponerle en nuestro menú de rigging, en skin y mirror skin weights. Y ahora sí. El talón. Y perfecto, ¿verdad? Todo funciona a la perfección. Podemos checar ahora las deformaciones, por ejemplo, del cog. Vean como en algunos lugares se le hacen formas extrañas. Acá en la espalda también, en los brazos hay unas deformaciones extrañas. Entonces, bueno, vamos a animarlo. Le voy a poner S en ese cuadro. Y en el cuadro 10 lo voy a agachar. Por cierto, esta otra pierna y esta rodilla, ya hay que quitarles la animación. Delete a esos y nada más que se agache. Ahí está. Entonces, lo mismo, volvemos a nuevamente a pintar nuestros pesos. Tratamos de dilucidar de dónde vendrá este movimiento de. Tal vez sea de un hueso superior, como podría ser. Oh, me salí del modo, perdón. El modo, perdón, el SPA. A01, es el de A01, a lo mejor de ahí viene. Entonces vamos a ponerle replace aquí,
ponerle un valor de 0% y vamos a rayarle aquí. Bueno, pues sí estaba teniendo alguna influencia sobre las piernas, pero no es exactamente ese bordito que habíamos encontrado. El bordito está aquí en este. Podemos ir a otros femur joint, ¿no? Rodilla superior, ¿no? Rodilla inferior, ¿no? Tobillo, ¿no? No viene de las mismas piernas. No, entonces vamos a probar con el B. El B tiene un poco de influencia. Aquí ya lo estamos viendo cómo recuperó su volumen en esta parte. Igual tal vez en el trasero. En el C. No, tampoco parece que el C tenga que ver. El D. Y el E. Entonces puede venir de los hombros, de los dedos. El dedo gordo, por ejemplo, sospecho. Vamos a ver, B, N izquierda pulgar, pulgar B, pulgar BA, BB, pulgar C y pulgar CB. No, del meñique, meñique, parece que tampoco. Bueno, y no le hace, me voy hueso por hueso. Lo cerré en lugar de seleccionarlo. Me parece que de los dedos no. Puede ser del índice, tal vez, a ver, ¿no? ¿No? Anular, pulgar. Estos son ya los derechos. Derecho, derecho, derecho. Vene cuello. Luego pasan cosas así, o cabeza ahí. Por eso pasa eso, ¿verdad? Codo. Todos estos son derechos, perdón, derecho, 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 izquierdo brazo, izquierdo codo, izquierdo muñeca, y anular, no, oh, era aquí el anular, miren. Ven, izquierdo anular, C1, es de donde estaba saliendo esta deformación, está solucionada, podemos ver por acá, si hay otros que se ven raros, por ejemplo aquí, le podemos dar un pequeño slut. No, eso no viene de ahí. Habría que buscar también de cuál. Además, tenemos unas deformaciones un poco raras aquí en la espalda. Esto debe de venir de los huesos BN de la columna vertebral. Un poquito venía del cuello, ya vi. De la cabeza no, del brazo derecho no, el brazo izquierdo, un poquito del brazo izquierdo, vean cómo poniéndole smooth en esta parte de aquí se hace menos torcido la espalda, se le hace como una jorba, eso está mejor. Cuidar un poquito los detalles de por aquí. Ok, fíjense cómo se ve de este lado y ya cómo se ve de este otro lado, ¿verdad? Muy distinto. Junto con, repito, con las de la columna vertebral. SPP de seguro aquí un poco. Ajá, exacto. Entonces aquí hay que ponerle también smooth para que al momento de que haga esa función no se tuerza de esta forma. Eso está mejor. Que eso está bien, y le podemos poner que los copia al otro lado, mirror skin weights, y ya se ve mejor, ¿verdad? Ya no se ve toda torcida su espalda. Y bien, podríamos continuar haciendo esto. Ya lo voy a tener por aquí. Voy a seleccionar mi control del cog y le voy a borrar las llaves de animación del link. Más podremos trabajar pecho, por ejemplo. Hay una deformación aquí en la axila que se le está haciendo, vamos a trabajarlo. Es en el 1 y en el 10 lo llevo a un fotograma extremo. Y aquí está el problema, se hace como un
una forma extraña aquí. Probablemente parta de entre los entre las componentes de la espina. Oh, este no era mi outliner. Vamos a abrir nuestros venes y vamos a probar con este un poco, ¿no? Vamos a salir del modo. Vamos a probar el vene izquierdo brazo. Aquí. Okay, este puede ser el problema. También con Smooth podemos tratar de solucionarlo un poco. Tal vez requiera que el peso esté pintado un poco más arriba. Entonces podemos ponerle replace y un valor de 100% y pintarle un poco más. No, no lo arregló, lo hizo peor, ¿verdad? Entonces control Z. Tal vez sea más bien necesario borrarle peso. Exacto, eso era. Borrarle un poco de peso de influencia. Eso ya se ve mejor y después aquí le podemos poner Smooth. Ok. Hay una herramienta muy interesante. Nuevamente dentro de mi modo de painting, que se llama el Weight Hammer o el peso de Weight Hammer, de el martillo de los pesos. Y primero tenemos que ir a a seleccionar vértices, es decir, paint y me parece que es en el modo de componente. Ok, escoger aquellos vértices que nos están echando mosca, por ejemplo, tal vez todos estos que están aquí. Y después, si le pega uno con el martillo, vean cómo solitos se ordenan, se promedian junto con los otros vértices. Ya, eso ya arregló ese problema de la axila. Por lo tanto, puedo copiar mis pesos hacia el otro lado de la malla. Skin, mirror skin weights. Y si hago el movimiento hacia cualquiera de los dos lados, ya no se debe de dar lugar ninguna de mis axilas. Muy bien. Más, por ejemplo, para nuestra caminata vamos a tener que bajar nuestro brazo al costado. ¿Okay? Y después torcerlo hacia atrás. Muy bien, no está demasiado mal, hay algunos problemas. Algunos problemas se pueden arreglar también con Blend Shapes correctivos. Es otra técnica también en la que podemos introducir un tercer objeto que saque únicamente la geometría de aquí. Pero bueno, podemos tratar de arreglarla. Voy a ir al cuadro 10, voy a apretar S y en el cuadro 1 voy a regresar todos esos controles a ceros. ¿Ok? Ah, bueno, y aparte vamos a quitarle la animación del pecho para que no nos eche mosca. Delete. Eso ya lo arreglamos. Bueno, entonces tenemos al brazo de esta manera. Podemos nuevamente con nuestra herramienta de pintar pesos venir a estos pesos que están aquí, que deben de ser el problema. Es en el brazo derecho, ¿verdad? Vamos a trabajar en nuestro brazo izquierdo. Esto no está bien. Vamos a seleccionar el controlador. Le voy a quitar sus llaves de animación. Delete. Ok. Y del lado izquierdo. Digo, es para que no empecemos a confundirnos y empecemos a pasar mal las cosas de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, mejor lo hacemos con cuidado. Okay. Eso es.
voy a apretar S y en el cuadro número 1 lo voy a regresar a ceros. Listo, ok. Ahora vamos a arreglar un poquito la deformación de ese hombro, de esta parte del hombro. Están como muy apretados, muy mal deformados, entonces vamos a probar con diferentes cosas. Vamos a probar con el smooth primero, que se suavice la geometría, que no esté tan torcida, tan que se vea mejor ese volumen, ¿verdad? Que corra de manera correcta. Ahora me parece que hay que pintar un poco más arriba, así que le vamos a poner aquí en replace en un valor del 100%. Vamos a utilizar una brocha muy pequeñita para hacer esto con cuidado. Tal vez solamente pintar algunos de ellos es suficiente. Algo así, ¿eh? Me parece que eso ya se ve mucho mejor, la deformación de ese brazo. Muy bien. Bueno, y ahora podemos copiarlo hacia el lado opuesto nuevamente. Skin y mirror weight, skin weights. Ok, creo que ya tenemos básicamente todos los que ocupamos. Ustedes tendrán que hacer todos, obviamente, ¿verdad? Para que su modelo funcione perfecto. Habría que buscar también si la cadera tiene deformaciones extrañas. Que miren, si la tiene. Se deforma un poco raro cuando lo ponemos hacia un lado, tanto de atrás como de hacia adelante. Y para caminatas avanzadas ocupamos, ahorita está en el extremo, ¿no? Podemos tratar de solucionarlo. Ok, voy a ponerle aquí S y en el primero vamos a regresar esa cadera a ceros. Nuevamente voy a apretar S. ¿Qué tal que hice? Ahí está. Y este brazo vamos a quitarle la animación. Delete. Ok, entonces ya nada más es la pura cadera. Entonces me la llevo al extremo nuevamente. Puedo seleccionar a mi personaje. Los huesos de influencia seguramente son estos huesos aquí de entre la pelvis y las piernas y los SP A01B y tal vez hasta el C. Entonces vamos a checar todo eso. Vamos a ver, hasta abajo yo sé que están los SPs, aquí está uno. Vamos a utilizar Smooth un momento con una brocha más grande. Dale una pasadita aquí para que se vea menos torcido, menos fuerte. Que relaje un poco la posición. Eso es, y ahora vamos a mi pierna. Bueno, vamos al STA01 y este también le vamos a poner un poco de smooth. Y sí, sí está ayudando. Se está haciendo menos torcido, más. Tiene que fluir más esa geometría, ¿verdad? Entonces ya no está tan mal, ¿eh? Ya depende de lo que quiera trabajar con ello, ¿no? Igual en el fémur también un poquito para que haga una transición más suave entre ambos componentes anatómicos. Y creo que eso ya está mucho mejor, ¿verdad? No se le puede añadir en lugar de replace. Replace es que cambia completamente, pero añadir quiere decir que lo va haciendo en incrementos, por ejemplo, de 0.1. ¿Okay? Entonces con incrementos de 0.1 podemos darle clics. Miren, esto está sacando la cadera hacia afuera. Ya se empieza a ver menos gacho. A lo mejor aquí le puedo pasar un poquito de smooth junto con el BNSPA01. Estos dos. Ahí está mejor, ¿verdad? Ya empieza a verse más orgánica esa pose, ¿no? Que es lo que queremos hacer con este, en esta etapa, ¿no? Cuidar que tenga un movimiento orgánico durante todo. Claro, nunca va a girar tanto la cadera tan cañón. Bueno, no lo sé, tal vez sí, no lo sé. Pero esto ya lo que está haciendo es componerla, ¿verdad?
¿Correcto? Bueno, entonces, les digo, esto se tiene que hacer con todo el personaje, con todos los huesos, y se tienen que hacer estas pruebas. Es algo un poco tardado, efectivamente, pero bueno, es la forma en que nuestro personaje va a quedar perfecto, ¿verdad? Y digamos que ya lo está, digamos que ya lo terminé, voy a incrementar y guardar una vez más. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un rápido ciclo de animación para probar cómo funciona este personaje. Vamos a esconder nuevamente nuestros joints, ya no los utilizamos, ya no vamos a hacer más skinning. Así que los voy a apagar. Y listo, ¿verdad? Ahora puedo empezar a posar a mi personaje para hacer esa caminata, esa rápida caminata. Entonces, incrementamos y guardamos nuevamente. Y vamos a comenzar a posar a nuestro personaje. Vamos a hacer primero la pose de pase. Vamos a pararlo en su pierna izquierda sobre la bola del pie. Y vamos a tratar aquí de utilizar numerales cerrados para que cuando pasemos, esto lo vamos a tener que pasar al lado derecho. Entonces, cuando lo pasemos, vamos a tener que utilizar nuestro... pasar esos valores hacia el otro lado. Entonces, si son cantidades abiertas como 18.209, es muy difícil. Es más fácil pasar un menos punto, menos 19 cerrado, por ejemplo, ¿no? Bueno, puesto que echamos ese pie hacia atrás, hay que bajar a todo el personaje completo hasta que esté parado en el piso. A lo mejor es muy largo este paso que está dando. Lo estoy exagerando mucho. Vamos a hacerlo menos exagerado. Vamos a llevar... ya estoy moviendo la pelvis, si esto es incorrecto, lo que tengo que mover es el cog para esta tarea, ¿ok? Entonces ahí está puesto nuestro personaje. Este talón tiene que estar pegando con el talón. ¿Okay? Los brazos van a ir a los costados. Que no se interpenetren, nada más, hay que ser cuidadoso con eso. También hay que buscar números cerrados en esto, 42. ¿Por qué? Porque para el otro brazo, también lo que tengo que hacer es rotarlo en Z, perdón, en menos 42, en números negativos, ¿verdad? Y ahora ya está parejito, ¿verdad? Los dos brazos están simétricos, porque lo estoy haciendo a base de numerales. Igual estos otros vamos a cuidar que todos estén en números cerrados, menos 24. Digo, se pueden hacer también con números abiertos, pero a la hora de pasarlos al otro lado, pues es un poco más tardado, ¿verdad? 13. Este otro tenemos menos 13. En la bolita del pie tenemos 22, muy bien. Bueno, este brazo tiene que estar girado hacia adelante. Ah, ahí ya se me pasó a fijarme en que estuviera en cantidades exactas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, menos 36, 43 y 40. Lo redondeamos. El brazo opuesto no tiene que tener correspondencia exacta con el brazo anterior, así que nada más lo ponemos hacia atrás y luego lo cerramos también sus cantidades, 43, 40, menos 24. Eso está bien. Okay. Bueno, ya tenemos nuestra primera posición de nuestro personaje. Tal vez habría que inclinar un poquito para hacia adelante, porque cuando caminamos inclinamos el cuerpo un poco hacia adelante, ¿ok? Y bueno, con nada seleccionado voy a apretar la tecla. Ah, bueno, vamos a escoger nuestro carácter set, Ariadna, se llama el mío, y le voy a apretar la tecla S para que se aprenda un fotograma clave. Pues quién sabe qué pasa. Vamos a hacerlo manual. Voy a seleccionar la bola del pie, el pie, la punta, el talón, y acá también, talón, punta, bola, pie completo, las rodillas, muy importante que no se nos olvide. A mí ya se me perdió una de ellas, ahorita la saco. El cog, que fue lo que animamos, y el brazo superior, derecho e izquierdo. Una vez también mi pecho lo voy a poner y mi cog, perdón. Y voy a apretar ese. Por ahí hay algún problema que me salió con mi carácter set editor. No importa mucho.
ya lo hice manual. Entonces, bueno, ya tengo mi primera posición. Las caminatas, vamos a hacer la de 24 cuadros, vamos a ponerle 25 cuadros, de hecho. Y que lo que necesitamos que esta pose esté invertida exactamente a la mitad de nuestra composición, que sería en 13, ¿verdad? Comenzaría un ciclo, sería del 1 al 12 y el otro sería del 13 al 24. Tenemos un cuadro extra porque necesitamos eso para hacer el ciclo, como se va a ver en unos momentos, pero por lo pronto lo que tengo que hacer es pasar los datos de este pie al otro pie, pero cuando estemos en el cuadro número 13. Entonces lo único que tiene es un menos 13 en Z, ¿verdad? Entonces este ahora va a ser menos 13 en Z. Menos 13 en Z, ¿ok? Y por el contrario, este otro pie, este ya quedó animado. Hay que regresar nuestro personaje otra vez a la R de... De reference, ¿ok? La R de reference. Entonces, para que sea no seleccionable y no me esté estorbando mi modelo, ¿ok? Y mientras ya pase este, el otro pie para atrás, ahora este lo voy a pasar para adelante. Este va a ser 13. Están volteados al revés ya, salvo que, bueno, todavía nos falta, por ejemplo, el talón de este es menos 24. Entonces, vamos a regresarlo aquí a 0. Y aquí lo vamos a poner en menos 24. Y eso que está pasando con la pierna que se está haciendo así rara es por el controlador de la rodilla, ¿okay? Este debería estar pues más adelante, por acá, ¿verdad? Ese. Y en cambio este otro, cuando están las piernas invertidas, este tiene que estar por acá adelante. Ese también. Y bueno, entonces ya nuestros controladores están en su lugar. Tal vez este regresarlo, este regresando un poco más atrás. Algo como eso no está mal. Entonces, bueno, eso es lo que hicimos. Nada más estamos cambiando como de lado los pies, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que, bueno, el talón en este pie, cuando está adelante, es menos 24, así que este talón acá tiene que ser menos 24, ahí lo están. Solo que la bola regresa aquí a 0. En cambio, en el pie opuesto, la bola en el cuadro número 13 tiene que estar aquí en 22, ¿verdad? Muy bien. Los brazos, pues, tienen que oponerse, ¿verdad? Si aquí estaban, es el brazo contra, ¿eh? Acuérdense que la pierna que está adelante, el brazo debe ir detrás. O sea, esta es nuestra posición original, así que este tiene menos 36, 43, 40. Entonces, hay que pasarlos al otro lado. Yo les sugiero, es más fácil hacer esto con su bloc de notas y anotarlos. X menos 36. Y 43 y Z 40, ¿ok? El otro brazo, bueno, de una vez lo anotamos. Este es el izquierdo, lo voy a poner aquí, y ZQ es X 43 Y 40 y Z menos 24. Okay, entonces esos son nuestros valores y los tenemos que poner en los brazos de forma invertida, ¿ok? Entonces, mientras este tiene 36, 43 y 40, eso quiere decir que este brazo, en el cuadro 13, tiene que tener esos parámetros, ¿ok? Entonces, vamos a probar menos 36, a ver si son positivos o negativos. Menos 36 contra 36. Parece que sí. Entonces aquí vamos a probar menos 43, y en Z menos 40.
es el último, el único que no me convenció. Vamos a probar menos 36. Ah, exactamente, ¿no? Ahí está ya la posición invertida del brazo. Y ahora tenemos que ponerle los otros valores al otro brazo. Entonces, si aquí era menos 43, acá tiene que ser. Menos 43, ¿verdad? Menos 43. El siguiente. Pues yo creería que menos 40, y si no ahorita los cambiamos, menos 40. Y por último, 24. Vamos a ver, no parece, ¿verdad? Por ahí hay alguno que no está bien. Vamos a probar X pasándolo a positivo. Ah, y exactamente, ese es el que era, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí ya tenemos que cambian, ¿verdad? De lugar esos miembros, que es como se tiene que hacer, porque las caminatas son totalmente simétricas. Entonces, bueno, ahora para llevarme la información del cuadro 1 al cuadro 25, perdón, lo que puedo hacer es mantener apretado control y con la ruedita del mouse darle clic y arrastrar, y vean cómo uno cambia la animación. Y cuando llego al último, puedo seleccionar mis controladores que estoy animando. Es este y este, todos los de los pies y los de la rodilla también, y le voy a apretar S de animación. Entonces vean cómo esto ya hizo el ciclo completo, ¿verdad? Bueno, no la vamos a hacer tan complicada, nada más vamos a meter dos cuadros más enfrente. Este pie ya se debe haber plantado, entonces aquí le vamos a poner ceros. Este pie llevaría un poco más al extremo la bola, tal vez hasta, vamos a probar a 30. A 30. Y este pie ya habría dejado el piso. No, estaría a punto tal vez de abandonarlo, así lo voy a dejar. Mejor aún, fíjense, voy a ponerle mejor a la bola ceros. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar la punta para utilizar todos nuestros controles, y lo voy a poner sobre la punta del pie, así como se ve. Tal vez que el pie apenas acabe de haber dejado el piso, por ahí más o menos. Bueno, y estos datos vamos a pasarlos ahora al lado opuesto. Voy a redondear nada más aquí, menos 11.5 para que sean más fáciles de pasar. Este lo subimos en Y.5, está bien. Y este lo que hicimos fue bajarlo a ceros, ¿ok? Entonces ahora en el cuadro correspondiente, que sería 13, 14, 15, ¿verdad? Entonces en el 15, este lo poníamos en ceros. La bola ya estaba en ceros desde antes, no sé por qué ahora está en 1. Ok, este es 0.5 menos 11, así que este otro .5 y menos 11. .5 y menos 11. La bola del pie está en ceros y está parado sobre la punta. Vamos a
vamos a revisar qué tanto. 37, vamos a cerrar este número 37. 37, esta punta en este cuadro tiene que tener 37, ok. Vamos a ver este otro. Vamos a ponerle aquí rotación en cero. Muy bien, eso es lo que era. 24 y 0, ¿verdad? Entonces vamos a ver. A ver. Él no debe de separar la bola. La bola está agarrando. Ahí. Aquí la bola debe estar en cero. Sí, paulatinamente se está moviendo hacia allá. Así que, como por aquí, unos dos cuadros antes, vamos a ponerle en cero nuevamente. Ese pie se mantiene plantado hasta el último, ¿verdad? Son 1, 2, 3 cuadros antes del loop. Antes del ciclo, 1, 2, 3 para atrás. Este otro tiene que tener su bola en cero. Y la punta también aquí en cero. Mejor, ¿verdad? A ver, creo que aquí lo descompuse. Este tiene 0 aquí, 22, y este tiene que tener acá. No, 22 está bien. La bola está en 0 y acá la punta. Esto debería estar en 0 y ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Cuando van los dos pies en la mitad, como por ahí más o menos, es donde es el punto más alto del personaje. Entonces vamos a tomar su code. Vamos a subirlo en el 7. Y la correspondencia, por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí nuevamente lo vamos a subir. Que cuando está abajo, es que no es ese. Le voy a poner control Z, le voy a quitar la animación a este, a la pelvis. Creo que me pasé, vamos a darle para adelante, ¿no? Ok, vamos a ver, revisar un poco. Ok, eso está bien. Bueno, el que tenemos que animar es el Kong, no la pelvis. Entonces, en el cuadro 1 ya está bien en esa altura, que son menos 2.8. Vamos a redondearlo a menos 2.8. Y en el cuadro 13 tiene que tener esa misma cantidad. Vamos a ponerle aquí una llave de animación, key selected. Ajá. Ahora sí, en el cuadro 7 tiene que subir. Vamos a subirlo hasta 0, puede ser, a 0. Y el equivalente del cuadro 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, ¿verdad? Y ahí también lo ponemos en 0. Y ya es todo lo que vamos a hacer. Nada más esas poses. Dijimos que iba a ser un simple ciclo de caminata. Aquí nos regresa al final a ceros, por eso se ve así. Entonces, bueno, no a cero, sino a su posición de abajo, que es 2.8. Menos 2.8. Y ahora sí. ¿Okay? Ahora sí debe hacer el ciclo completo. Y si se fijan ustedes, el ciclo debería durar 24 cuadros, pero lo hacemos un cuadro pasados para que quede el ciclo completo. Como pueden ver ustedes, ahí ya sí está haciendo el ciclo completito.
solo que el cuadro del último lo vamos a quitar, y para poderlo quitar lo que vamos a hacer es bloquear los datos que tenemos en el 24. Así el 24 va a pasar al 1, que el 1 es igual al 25, entonces se cumple el ciclo, pero quitamos el cuadrito que se repite, porque si no se va a ver, es muy sutil, pero hay que no alcanza a ver que la caminata se hace como un así tantito, ¿no? Entonces, bueno, para evitar eso nos vamos al 24, y en el 24 agarro todos los controles de los pies, las rodillas y los brazos superiores, y apretamos una S de animación, ¿ok? Entonces después en el cuadro 25 hasta lo podemos borrar tal cual, delete, ¿ok? Podemos cerrar nuestra composición a 24 cuadros y probar si efectivamente hace ese ciclo de caminata simple, más o menos estético, ¿verdad? ¿Qué si me lo parece? Ahora hay hay varias cuestiones que tienen que ver con las curvas para que esto funcione a la perfección. La única que vamos a ver aquí es para que no resbalen los pies. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar cualquiera de los controles de los pies. Vamos a empezar por el izquierdo. Y vamos a ir a nuestra ventana de animación, el Graph Editor. Y aquí tenemos las curvas de animación de lo que compone nuestra pierna. Entonces, el tiempo que el pie está pegado en el piso, ese tiempo las tangentes tienen que ser directas. Entonces voy a seleccionar, fíjense cómo el pie azul está en el piso todo este tiempo, hasta que llega a este punto es cuando ya se separa. Entonces eso quiere decir que de este cuadro a este cuadro, bueno, más bien esta tangente y esta tangente de su traslación en Z tienen que ser lineales, ¿verdad? Ya siendo lineales van a ver cómo no se resbala. Ahora, el otro pie es al revés. El otro pie es de la mitad para el fondo, para el final, es que tienen que ser tangentes directas, ¿ok? Ahí está bien. Si queremos que esta tenga un poquito de slow in y slow out, que sería lo apropiado, podemos romper las tangentes aquí y esta volverla a ser slow in, ¿verdad? Y así ya tenemos que hacer ese movimiento correctamente. Aquí tiene también algún problema raro con las tangentes, como que quedaron directas por eso. Entonces no, que queden parejitas, porque si no el mono se empieza a mover como de maneras espasmódicas, ¿verdad? Así todo. Entonces no, lo que queremos es que se mueva parejito y orgánicamente, ¿ok? Bien, ya que hice esas dos cosas, fíjense, vamos a seleccionar todos los controles del personaje nuevamente, al menos los que animamos. Todos los controles que animamos del personaje hasta acá, los dos brazos superiores, las dos rodillas, todos los de los pies, ¿ok? Y vamos a ir nuevamente a Window, Animation Editor, y este que se llama Graph Editor, ¿ok? Entonces en nuestro Graph Editor, aquí están todas las tangentes de esos controles de animación, vamos a ir aquí a donde dice curvas, y hay dos controles, uno se llama preinfinito y otro postinfinito. Entonces los dos los vamos a poner en ciclo, preinfinito ciclo, postinfinito ciclo, y aparte le podemos poner aquí en View que nos muestre el infinito aquí. Entonces vean cómo eso hace ciclos de animación. Ven cómo esto empieza a estar repetido, ¿verdad? Las mismas llaves de animación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo abro ahora en lugar de 24 cuadros, 240 cuadros, y reproduzco mi animación, mi monito se queda ahí dando vueltas. Bueno, ahí hay un problema con uno de los fotogramas clave, no importa. Es casi seleccionar los controles como están, hacer uno al principio, otro al final con el 24. Ah, es que no tengo seleccionado el cog también, ese nos falta. Entonces, lo mismo, nos faltó poner la instrucción al cog de que tenga su animación cíclica, y eso se hace nuevamente aquí. Nada más hay que volverlo a poner ciclo y postinfinito ciclo. Y ahora sí, si lo reproducimos, sí, hace el ciclo y lo hace eternamente, ¿no? Le podemos abrir 2400 frames o 2400000 frames y es el tiempo que el personaje va a estar caminando. Pero ahora, ¿cómo hago que se desplace? Porque pues nomás está ahí fijo, y pues nomás para estar fijo está grueso, ¿verdad? Bueno, eso es con el control principal. Si se fijan, el control principal no tiene llaves de animación, y si tiene llaves las podríamos seleccionar y borrarlas aquí en corto, ¿verdad? Entonces esto es con lo que vamos a hacer nuestra animación. Fíjense cómo el pie
de enfrente es el que va a dar el paso, es el que va a estar pegado al piso. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a alinear mi control a que quede el talón exactamente en este, con esta línea del grid. Con eso me voy a auxiliar para hacer esta animación. Y aquí le voy a apretar una tecla S de animación, ¿verdad? Y lo voy a llevar 12 cuadros hacia enfrente, que es antes de que este pie abandone el piso. Y lo que voy a hacer es que lo voy a volver a alinear con esa línea que teníamos aquí. Más o menos por ahí debe ser, si no ahorita lo probamos. Y ahora esto tiene que ser una interpolación. Vamos a ver, vamos a nuestro editores de animaciones y al Graph Editor nuevamente. Solo que ahora es el puro control la transformación global, ¿verdad? Y de hecho la traslación en Z, que es lo que estoy haciendo, moverlo en Z, ¿verdad? Estas llaves tienen que ser lineales, ¿ok? Estas dos tienen que ser así lineales. Y las curvas tienen que ser preinfinito. Y en lugar de ser ciclo, no quiero que haga el ciclo en el mismo lugar, sino que el ciclo anterior lo empiece, no, el ciclo siguiente lo empiece donde terminó el ciclo anterior. Y eso se llama Cycle with Offset, ¿ok? Le vamos a poner Cycle with Offset y al otro le vamos a poner Post Infinity Cycle with Offset. Vean cómo en lugar de hacerse aquí mismo, porque bueno, si los pongo en Cycle nada más, vean cómo me lo hace ahí mismo, ¿verdad? Estos son los datos de la posición, entonces me va a hacer que se repita y se repita y se repita y se repita en su mismo lugar. Pero si en cambio utilizo el que se llama Cycle with Offset, vean cómo lo hace una línea. Y esto va a hacer que mi personaje ahora, en lugar de quedarse caminando en su lugar, pues camine para siempre, ¿verdad? Ya se aleje. Si hice bien este trabajo, mi personaje no debe resbalarse en el piso. Su pie debe de quedar fijo en el piso. Que creo que más o menos quedó. No estuvo tan mal. Y bueno, pues voy a abrir un poco más. Esto es lo que me van a entregar entonces como final. Hasta lo puedo poner un poco hacia enfrente. No sé, ustedes pueden ser creativos con esto. El chiste es que me tienen que entregar al final un ciclo de caminata de su personaje hecho con su propio rig. ¿Ok? Fíjense, antes de que salga de cuadro, me voy a acercar más y que llegue casi hasta donde estamos nosotros, ¿no? Será lo más padre. Bueno, aquí está. Y bueno, con esto yo puedo revisar si efectivamente hicieron correctamente todo su trabajo, de tanto del rig como de sus controladores. Si se puede hacer una animación de este tipo, pues ya es un rig que puede ser útil y que puede servir para muchos tipos diferentes de animaciones, como habrán visto y como verán más adelante en las clases de animación principiantes y más adelante en la clase de animación avanzada. Bien, pues bueno, con esto finalizamos el curso. Tenemos que hacer, pueden hacer un play blast o pueden hacer un render. También pueden poner todo un escenario y que su personaje vaya caminando. Esto se los digo más allá de por la clase, porque esto lo pueden utilizar como un demo reel. Esto se lo pueden enseñar a personas. De hecho, yo sugeriría que saquen más de un ángulo de caminata, ¿verdad? A lo mejor que cuando llegue aquí, la siguiente sea, pues no sé, de lado, desde arriba, a lo mejor una como en contrapicado un poco. Así como diferentes ángulos, ¿no? Donde se vea bien el movimiento del personaje y el funcionamiento del rig completo. Bueno, para mí ha sido un gusto verdaderamente haberles dado esta clase. Es todo un logro que hayamos logrado comprender y utilizar nuestras herramientas de malla de rig hasta este punto. Estos ya son trabajos que normalmente me encargaban a mí para la maestría. Y ahora ustedes tienen herramientas que de manera profesional seguramente les va a conseguir buenos trabajos. Si son dedicados a esto y no se confunden, no se hacen bolas y los pueden hacer bien, esto es algo en lo que pueden ganar una muy buena feria. Esto es de las mejores tareas pagadas en el mundo de la animación tridimensional, de los videojuegos, de todo lo que tiene que ver con personajes digitales, pues porque es una de las tareas más difíciles de hacer, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no hay mucha gente que la haga, no hay mucha competencia y está muy bien remunerado. Bueno, en fin, yo con mucho cariño les di esta clase. Saben que como quiera estamos en contacto. Si necesitan cualquier cosa, si tienen alguna duda, si no pudieron concretar alguna parte del ejercicio, seguimos en contacto y la gente que lo ve en YouTube puede preguntar también por el chat y con gusto trataré a la brevedad de contestar todas las dudas posibles. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho y espero verlos en algún otro curso futuro. Que les vaya muy bonito.